Durante el mes de septiembre acostumbramos a celebrar nuestra separación de la corona española hace más de 200 años. Pero pareciera que la herida que se abrió con la caída de México Tenochtitlán no se ha terminado de cerrar. Y pareciera que se da a partir de una visión de vencedores y vencidos. Casualmente, al día de nuestra independencia, el 75% del país todavía hablaba por lo menos una lengua indígena. Al día de hoy, cuando más separados estamos de la corona española, solamente el 6% habla una lengua indígena. Aunque se hayan quemado los códices y tirado los templos, las mujeres seguirían siendo historiadoras, inculcando sus tradiciones a aquellos extraños. Los relatos del poder inmedible de Cortés serían relatos que haría él y enviaría en cartas de relación a la corona española. Estas cartas exaltarían sus acciones. Y minimizarían la participación indígena. Así tendría él y el resto de sus hombres más reconocimiento. Pero hubo mucha participación todavía a partir de otras ciudades, como Zempoala y Tlaxcala. Este concepto de los indígenas conquistadores del que hablamos muy poco. La conquista no fue el acto. La conquista no es la llegada de los españoles a Mesoamérica. La conquista es la visión colonialista que se grabó de una forma tan inconsciente en nuestras mentes. La conquista es esa versión que leímos en los libros de historia cuando éramos chicos, el sentimiento de que la cultura europea es el modelo a seguir para todas las civilizaciones y la única forma que tenemos para avanzar como humanidad, el eurocentrismo. La conquista está viva y se alimenta cada vez más que solamente aparece gente blanca y rica en la televisión y en los anuncios para denominar belleza. Cada vez que una persona pierde una oportunidad académica o de trabajo, solamente por tener un color de piel más oscuro, se alimenta cada vez que se da un trato preferencial a los que son más blancos. Y se da especialmente cuando se trata a la gente indígena como ignorante y se trata de educarlas, salvarlas o humanizarlas. Pero, ¿por qué tenemos este sentimiento? Tenemos un resentimiento a querer asociarnos a lo indígena, porque asociarnos a lo indígena es asociarnos a aquellos que perdieron de forma tan contundente. Pero este resentimiento nos impide poder sentir orgullo de nosotros mismos. Este resentimiento nos impide poder hablar con placer y con gusto del lugar de donde venimos. Nos impide poder hablar en contra de lo que está mal. ¿Así? Es como pasamos a ser los eternamente vencidos. Igualmente se hizo la asociación de que el dinero es lo primero que hay que buscar y la única forma de conseguir un valor personal que valga la pena. Incluso si el maíz y el frijol fue lo que nos dio sustento durante toda la vida, nuestra misión es cambiarlo. Por carne y harina, en cuando tengamos la oportunidad de. ¿Por qué? Porque eso come la realeza, porque eso come las élites, porque eso come el gobierno, como quieran llamarle. Es la única forma de conseguir un estatus social y valor. Que valgan la pena esta separación de lo indígena. Pero el odio a, la a lo indígena, el resentimiento a la pobreza, no es algo innato, es algo que se nos enseñó. ¿Cuándo? después de la independencia y la revolución. Casualmente, este concepto de la raza de bronce que proclamamos ser no es nada más que una ilusión de orgullo, mientras que por otro lado el país se seguía dividiendo entre ricos y pobres. ¿Este lujo que perseguimos es verdad? ¿Es real? Si conseguimos todo el dinero y las marcas de lujo, encontraremos no felicidad, pero valor personal. ¿Será que valdremos más que otras personas? Pero eso no es lo que significa el dinero. Entonces, ¿por qué se busca como si fuera la única forma de conseguir este valor? Quizá no alcanzamos a ver valor en nosotros mismos porque eso implica tomar responsabilidad. Y eso es difícil. Ese valor se refleja en la humanidad de todos y cada uno de nosotros. Hago la pregunta. ¿Somos siempre humanos o es ser humano algo que se tiene que trabajar y seguir trabajando constantemente? Volvámonos humanos juntos. Shitlakachiwán. Busquemos una relación personal que abraza las diferencias entre cada uno de nosotros en vez de entrar en un zapato que no nos queda. Imponer una visión de la conquista que pone a los españoles como los vencedores y a los indígenas como los vencidos e ignorar todo el resto de condiciones que pasó en medio solamente empobrece nuestra historia. Al día de la independencia, los mismos mexicanos empezamos a buscar valor en otras cosas que no éramos nosotros, sin importar si ese valor manchaba nuestra propia historia. Hoy aprendimos algo. El eurocentrismo se empieza a dar en México a partir de una historia, de nuestra historia, que nos contaron. ¿Será que estamos en un momento de empezar a buscar nuestras tradiciones de nuevo? ¿Será que podemos buscar valor en nuestro lado indígena también y no nada más actuar como que lo hacemos? ¿Será que finalmente podemos acercarnos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas y hacer la pregunta que por tanto tiempo hemos querido hacer? ¿Me enseñas, Otomí? Algo es seguro. Nuestro valor no lo dicta nada más que nosotros mismos. Y eso debe de ser lo primero que como cultura debemos abrazar. Yo les agradezco, hermanos y hermanas.